hacer dos en uno. Salsa y pasta, todo en la misma Me encanta. Lo primero que voy a hacer, fundamental... Me estoy por mudar, me tendrías que dar un par de consejos, vos que sos bastante así práctica. Ah, bueno... ¿Pero te vas a mudar solo, Juan? ¿Qué pasó? Por supuesto, te doy. Creo que me van a mudar solo. Escúchame, ¿consejos de qué tipo? No, y que tengo cosas que acumulo muchas cosas. Entonces, bueno. Es el momento, la mudanza... Te voy a prestar el libro de Marie Bien. Kondo. Acumular rencores, Ferrara. Te voy a prestar el libro de Marie Kondo, muy emocionante. Porque ella lo que dice es, bueno... Viste que a veces uno acumula muchas cosas que no necesita. Entonces ella te dice, vos acumulas muchas cosas porque tenés dos cosas. O ansiedad por el futuro o porque no te desprendes de tu pasado. Bueno, puede entonces, haber alguna ahí, de las dos cosas. Entonces ahí vos decís, bueno, no, chicos, sabiduría japonesa, Marie Kondo. Bueno, pasta en una sola olla. En vez de usar una para hervir y una para la salsa, voy a hacer dos en uno. Lo importante es que primero caliente la olla, ¿sí? Es importante que esté caliente. Y acá hay un solo ingrediente de esta receta, muchos se pueden reemplazar o cambiar, pero este, que sería el más caro de la receta, si no lo tenés, no se lo pongas, ¿sí? No se lo pongas. Voy a hacer pastas con repollitos de Bruselas, que están en estación, están entrando en la estación. Sí, se están viendo ya. Se están viendo. Y con un poquito de panceta. Pero si no tenés panceta, no se la pones. Bueno, calienta la olla. Le voy a poner un chorrito. Igual le voy a poner panceta, que tiene su materia grasa, pero le voy a poner un hilito de aceite de oliva. Y voy acá con la panceta, que se va a ir dorando despacito. Y con repollitos de Bruselas. Compré una bandejita, Juani. Sí. Viste que vienen en bandejitas. Bueno, ¿cómo los limpias? Que esa es una gran pregunta. El tratamiento de los repollitos. A veces las hojas exteriores son las que están más picaditas por bichitos y demás. Entonces, esas hojitas exteriores se las vas a sacar, ¿sí? Las vas a ir sacando. Y la parte de abajo, que es lo que une todas las hojas, ese nudo, suele estar más marrón. Entonces, ese nudo se lo sacás. Y también cuando sacás ese nudo, te ayuda a sacar las hojitas exteriores, ¿sí? Entonces, esas hojitas exteriores salen, el nudo queda bien limpio y obviamente que esto lo lavas abajo del agua con un colador y demás. Sí. Lo que voy a hacer con los que ya tengo limpios es lo siguiente. La mitad los voy a cortar por la mitad, ¿está? A la mitad de los repollitos, por la mitad. Bien. Y el resto los voy a picar bien chiquititos. Entonces, esta primera mitad la voy a dorar. Vos los repollitos de Bruselas los puedes comer de muchas maneras. Los puedes comer hervidos, los puedes comer al vapor, los puedes comer al horno. Con vos sabés que, sí, últimamente estoy haciéndolos al horno para que se transforme tal vez en algún gratinado. Sí. Y me gustan cómo quedan al horno. Está bueno, ¿viste? Me gustan. Sin el paso previo por el agua, ¿no? Como muchas verduras que descubrimos últimamente, por ejemplo, coliflor. Puedes hacerlo hervido, pero el sabor es mucho más intenso. Total. Y la textura es muy diferente si lo haces horneado. Bueno, con los repollitos pasa lo mismo. Y rallados también, salteados, quedan muy bien. Quedan bueno. Previamente rallados. Ahora te voy a mostrar algo parecido. Gracias, Juan. Y para que, mira. Sí, tienes. Primero, doro, cierto, la distancia. Doro la panceta. Y mientras se va dorando, le voy a poner la mitad de la bandeja de esos repollitos de Bruselas en mitades. Ajá. Voy a elegir los más chiquitos para hacer esto. Y la idea es que no quede todo súper blando. O sea, si vos el repollito de Bruselas queda un poco firme, como el brócoli, está bueno también. No le tengas miedo a esa firmeza. No digas, uy, está crudo. No. Está bueno que muerdas un poco más. Aparte que te genera más saciedad, ¿viste? Cuando lo que estás comiendo tiene más firmeza. Bien. Bueno, entonces, acá arrancamos, Juani, con este dorado. Ya esta combinación de ingredientes me parece fantástica. Vamos, todavía. Me gusta mucho. Es muy tentador. Sí, el repollito con la panceta va bárbaro. Y esto pide ajo. No me digas que no. ¿Cómo? No, pide ajo azul. Bueno, si vos tenés en tu casa 5 minutitos más, acá dale un ratito para que se dore no solo la panceta, sino que los repollitos también se empiecen a dorar, ¿sí? ¿Qué le voy a agregar acá? Un ingrediente que es económico y que es un aliado, porque siempre es la base de muchos sabores, que es cebolla. Una cebolla picada así nomás, ¿está? Entonces, acá le voy a agregar esta cebollita que se va a ir cocinando. Si bien la panceta ahumada tiene sal, le voy a poner un poco de sal también para que la cebolla empiece a alargar sus jugos acá adentro. Y le vamos a poner un poco de ajo en un ratito, cosa de que no se me queme, pero que le aporte buen sabor a esto. Entonces, estamos haciendo, Juani, una pasta 2
en uno. Salsa y pasta, todo se va a cocinar en el mismo lugar al mismo todo tiempo. Lo contrario de lo que, todo lo contrario de lo que hice yo anteriormente. Claro, bueno, pero no por llevarte la contra. No, lléveme la contra, no pasa nada. Pero está bueno, deja. No, porque está bueno, yo lo hice de una manera tradicional, sí, que es terminar la pasta en una sartén. Obviamente, y vuelvo a hacer. Exactamente, bueno, no por llevarle la contra a Juanita, por supuesto. Viste que en el fondo y en estas ollas blancas están buenísimas porque se ve bien, está doradita la panceta, ¿sí? Entonces, eso, ese doradito se va a empezar a levantar porque la cebolla va a empezar a alargar su agua, ¿sí? Cuando le pusimos la sal, la cebolla va a empezar a alargar su agua. Y le puse un poco de ajo también. Bien. ¿Qué haces vos ahora? La receta tiene panceta, que se la puedes sacar si no tenés, repollito de Bruselas. Tiene ajo, cebolla, tiene un poquito al final de queso rallado. Tiene perejil, tiene limón y si querés un poco de manteca también. Tal vez si quieren, no quieren ponerle panceta y quieren ponerle algún tipo de embutido o un jamón cocido en daditos chiquititos. 100%. ¿Eh? Puede ir también. O un lomito ahumado que le va a dar un ahumado y que no tiene grasa, también podría ser perfectamente. Si vos estás en tu casa y tenés más tiempo, lo que vas a hacer es esta parte de la cebolla con el repollito de Bruselas y con la panceta, lo vas a dejar cocinando, Juani, un ratito más. ¿Para qué? Para que la cebolla se ablande un poco más, se ponga más dulzona. Pero yo no tengo tiempo y si vos no tenés tiempo, va a estar todo bien también. Vamos a seguir. Lo que voy a hacer es poner la pasta, que en este caso son fideos codito, pero que podrían ser otros, lo que quieras, sí, espagueti, lo que quieras. ¿Te suena para seguir los coditos? Hace juego con vos, ¿no? Sí, si tenés... Tengo el agua caliente, Chimi, acá. Ah, tenés la pava eléctrica, gracias, porque quería, en vez de que tener otra olla con agua caliente, que iba a ser, che, pero estás haciendo todo en una sola olla y tenés otra olla con agua caliente, agarré la pava eléctrica. Si vos tenés pava eléctrica, genial. Si tenés una pava común con una pava común, pero lo importante es que el agua que le agregues esté caliente. Muy bien. Más o menos la proporción en gramos, o vamos a ponerle 4 tazas de agua para 350 gramos de fideos coditos. Bien. ¿Sí? Si lo querés hacer a ojo, lo haces medio a ojo, lo haces así más o menos, acá ponele que habrá 2 tazas en este bowl. Bueno, para un bowl de fideos le pones más o menos 2 bowls de agua caliente. Importante caliente, ¿no? Sí, es importante que esté caliente para que no pare la cocción. Claro. Nuestro querido productor, Matías Jatopodis, dice, ¿hay un proceso de risotto en esta pasta? Bueno, pareciera que sí, pero en realidad, y la verdad, ¿sabes qué es? Bien, Gato, atento. ¿Viste cuando vos hervís pastas? Que el agua queda blanca. ¿Vieron que el agua queda blanca después de hervir la pasta? ¿Por qué es eso? Mirá, ¿cómo sabes? Es porque la pasta tiene almidón que lo fue largando y el almidón fue quedando adentro del agua. Ese almidón, así como cuando vos querés espesar una salsa, que mezclas un poquito de almidón de maíz con agua y lo tirás, el almidón espesa. Y es lo mismo que va a pasar acá. Esta pasta va a quedar cremosa, si bien no tiene crema, por el mismo almidón que tiene la pasta, va a ser como un líquido untuoso. Y yo encima le voy a agregar un poco de queso rallado que va a disolverse y se va a mezclar con todo. Está buenísimo, me encanta. Entonces, me encantan los repollitos de Bruselas. Sí, yo los amo. Y a mis hijos les gusta mucho, por suerte. Bueno, pero viste que no usé todos, porque ahora le voy a poner más, pero ¿cómo? Lo que tengo acá es, vas a probar el agua. Viste que yo le había puesto un poco de sal para la cebolla. Bueno, ahora le agregué agua que no tenía sal. Entonces voy a probar el líquido para ver ahora que se mezcló con todos esos sabores si le falta algo. Entonces pruebo. Luego existo. Le agrego sal, ¿sí? Fundamental. ¿Te gusta por ti o no? Tenga sal para que el fideo se vaya cocinando con ese sabor a sal. ¿Acá qué voy a hacer? Voy a cerrar, semi-tapar, Juani. Bien, muy bien. La olla. Ponele que el fideo codito en el paquete diga 10 minutos de cocción. Sí. Bueno, a los 7 minutos de cocción, más o menos, vas golpeando. Ponele que los puse hace un minuto o 2 minutos. Sí, sí. Ahí, a los 7 minutos, cuando falten 3, le voy a agregar esto que voy a hacer acá. ¿Se acuerdan? Y 42 lo vamos a sacar. Dale, perfecto. ¿Eh? Estamos bien. Me avisan, chicos. Estamos bárbaros. 42 me avisas, Cato. Sí, estamos sí, perfecto. Ferrara. Bueno, vos te compraste el paquete de fideos, la bandejita de repollito de Bruselas, una cebolla, un poco de ajo, un poco de limón,
si querías la panceta, si no, no se la ponés, y un poco de queso rallado. Y lo que hago es, con los repollitos de Bruselas que me quedaron, Juani, sí, sí, los voy a picar chiquititos, ¿sí? Entonces, el repollito, esto, ves como que se va deshojando, y como eso se va a cocinar mucho más rápido y yo no quiero que esto se pase tanto de cocción, claro, esto lo voy a agregar cuando hayan pasado esos 7 minutos de cocción de la pasta. Entonces, simplificamos todo. Bien. ¿Te cuenta? Bueno, entonces acá. Práctico esto, ¿eh? Sí, súper, súper práctico, práctico. Si se animan, la verdad es que queda muy rica. Yo la hice el año pasado en época de repollito de Bruselas. ¿Con brócoli lo hiciste, puede ser? Sí, con brócoli esta también la hice. No, pero digo, hice ensalada coleslaw con repollito de Bruselas, sí, crudo. Crudo, picadito como lo estoy picando, queda buenísimo también. Bruselas y Bilbao. Otra forma para usar el repollito de Bruselas que es muy bueno. Después Diego Sibori nos va a contar, pero que. ¿Se fue Diego o no? ¿Se está todavía Diego? No, está Diego, está preparado. Viene en un minuto, servicio fundamental. Nada más, un servicio espectacular. Hace rato que no venís, Sí. No, bueno, entonces acá, cuidándote las manos, picás bien esto que se va a cocinar requete, requete rápido. Ay, me están poniendo, chicos, mi playlist para cocinar. ¡Qué este lindo! Tema, a ver, ¿te lo pones más fuerte? ¿Este está en el mundo? ¿Este tema de Fito, me parece? Qué lindo estuvo el viernes el recital de Fito, ¿eh? Amo hermoso. El disco Tercer Mundo. Me gusta. Mirá, yo era una niña, no sé cuántos años tenía cuando salió Tercer Mundo, pero mi hermano me explicaba los temas porque yo tendría 8, 9 años, y entonces mi hermano me explicaba qué era Sadaik. Porque yo no sabía, así me quedo hasta acordar Sadaik, dice, sí, ese sí. Tema. Y yo decía, ¿qué es Sadaik? Y entonces me iba explicando. Me parece, así, si no me equivoco, de 89-90. Tercer Mundo, ahora vamos. Y bueno, ves, nací en el 83, así que 89 tenía 6 años. Pero me interesaba mucho. Fito en el 63, sí. Fito. Un chiste que tenía que meter. Claro. Claro. ¿Está bien? Bien, gracias, chicos. Este tema, temazo. Nací en Nicaragua. Temazo. Ah, no, esto ya es del amor. No, no, es de Tercer Mundo. Tercer Mundo. Bueno, miren esto. Estamos haciendo pasta en una sola olla. Empezamos toda la olla. Panceta, sí, panceta. Repollitos de Bruselas cortados en mitades que van a llevar más tiempo, por eso los puse antes. Cebolla, ajo. Le agregamos los fideos coditos y el agua. Más o menos, era un bowl de estos pequeños de fideos coditos, le puse 2 de agua. Pero si necesita un poco más, lo voy a ir probando. Los veo que ya se ablandaron mucho los coditos. No quiero revolver mucho porque no quiero que se rompan todos. Y voy a probar uno. Esto de probar a ver cuánto le falta. Bueno, se me voló y se me fue a la olla. Para que voy a probar otro. A ver, esto te pasa en tu casa, ¿viste? ¿Viste? 90, 90, año 90. ¿90? Bien, anduve ya. 10, 4. Son coditos de rápida cocción, ya casi están. Bueno, entonces, así como está, le voy a agregar toda esta cantidad de los repollitos picados. Que lo picaste. Que lo piqué y lo voy a condimentar. ¿Con qué lo voy a condimentar? ¿Con qué? Ahí está, Ancia Ferrara. Con algo muy rico. Le voy a poner a esto una excelente... ¿Dónde está? Acá. Excelente pimienta negra en grano. Ella se divide en dos. Los argentinos utiliza la línea de especias Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Perfecto, perfecto, perfecto. A esto le va muy bien. La pimienta negra le va muy bien. A último momento, el jugo de limón, la ralladura de limón y el perejil. Muy bien. Y fíjate, Juani, que yo quiero que esto, aunque sea esos repollitos que puse cortados finitos, se cocinen 1 o 2 minutos, pero ves que si yo muevo la olla, hay muy poco líquido en el fondo. ¿Se ve? Que hay como un poquito de líquido. Que va quedando ahí. Muy poco. Bueno, ese líquido poquito lo necesitamos porque es lo que nos va a ayudar a espesar todo lo que le voy a agregar ahora. El fideo me impresionó, se cocinó rapidísimo. Así que apago el fuego. Sí, porque son soperos y... Tienen menos tiempo. Rapidísimo. En 5 o 6 minutos se cocina. Apago el fuego, le pongo con el fuego apagado, ralladura de limón, haceme caso, vas a ver que te va a encantar. Esto te va a sorprender, pero ponéselo que le va a quedar muy bien. Un poco de jugo de limón que le va a dar una acidez muy rica a la receta. Perejil fresco picado, acá. Y le voy a poner queso rallado que se va a disolver. Gracias, Castro, acá nos avisan 42, pero como estaba la pasta, ella la probó y estaba antes, ya claro. Adelantó el paso ese. Adelanté el paso porque gracias, la pasta igual. Ya estaba. Entonces, le agrego el queso rallado, Juani, para que se vaya mezclando con Super. Todo esto.
Tentador, Chimi. ¿Te gusta? Me encanta. Y si querés un poquitito de manteca a último momento, también. No es necesario, pero la verdad es que le queda muy bien. Es sano, es económico, práctico. Tal cual. Porque vos podés, bueno, muchas opciones para reemplazar el repollito, que está bueno porque están saliendo ahora y está bueno aprovecharlo, pero sí. Lo puedes hacer con brócoli, con coliflor también, Jimmy. Tal cual. No sé, a último momento unas hojas de espinaca también le podés agregar. Unas hojas de espinaca quedan buenísimas. Yo me preparé por ahí, pero esto vos no es que lo tenés que hacer, pero nosotros lo hicimos porque nos divertimos. Como quedaba un poco de panceta, pero al horno, pero eso fue una pavada que hicimos, pero era para agregarle acá último momento. Crocante. Crocante arriba, que Tefi no puede comer sin crocante. Estoy bien. Un poquitito de Tefi. Panceta. De quesito. ¡Bravo! Y tenés tu plato, tu pasta en una sola olla, lista y terminada. Ahora lo vamos a probar. Ahí está, Juaní. Muy bien, aplauso. Práctica, accesible, contundente, verdura y adentro, sí. Hidrato. Me pareció una receta muy completa. Gracias.